Vamos a hacer una representación espacial en sistema dinámico de un ejercicio tal que en ese ejercicio nos dan los siguientes datos. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, el plano horizontal y aquí también. Entonces tenemos los dos planos, horizontal y vertical, ¿no? Y ahora nos dicen que a partir del origen de coordenadas, que es el punto O, tenemos aquí la dirección del eje Y y aquí la dirección del eje X positivo e Y positivo, ¿no? Prolongamos el eje Y negativo y X negativo. Bueno, tenemos entonces la representación espacial y ahora vamos a ir haciendo en el sistema dinámico aquí todo el ejercicio, ¿no? Con el origen de coordenadas, aquí estará el eje Z. Entonces ponemos aquí el origen y nos dice que por un lado tenemos un punto que tiene aquí coordenadas positivas, tiene por ejemplo sobre 20 en X, sobre 20 y tantos en Y, por tanto en el plano horizontal ya sabemos que tiene aquí la proyección, siempre paralelo a los ejes, y luego sobre 20 y tantos también en Z. O sea que las tres coordenadas positivas, positivo, positivo y positivo en altura, en cota, ¿no? O sea que un punto está aquí perfectamente delimitado. Lo llamaremos punto P. Y ahora tenemos el otro punto que tiene coordenadas aquí negativas, por ejemplo hasta aquí. Luego tiene también hasta aquí negativa. Y luego, o sea, tiene en X negativo, en Y negativo y en Z negativo. O sea que, por ejemplo, queda aquí en la proyección. Lo llamaremos punto A. Entonces ya podemos hacer, nos piden hacer la recta que pasa por él, por esos dos puntos, ¿no? Aquí tenemos ya la recta, ¿no? Bueno, tenemos también que este punto, si lo unimos con este, obtenemos en esta recta la intersección del plano vertical que pasa con la por la recta con el plano horizontal. Eso quiere decir que al levantar aquí en este punto de corte una vertical, tengo ahí la traza ya de esa recta, ¿no? Eso quiere decir que la recta en su parte visible, primer cuadrante, llega hasta aquí. Su proyección es esta, pasará por la proyección del punto, vamos a poner P1. Y ahora esta es la traza de la recta, pondremos, se suele poner V sub, vamos a llamarla A, A1, A2. Bueno, en realidad la proyección vertical de la recta se viene llamando V, es igual, vamos a poner traza de la recta, traza de A sub 2, ya que es en 1, ¿no? Mientras que la traza en 1 es esta, traza A en el plano horizontal, para diferenciarla de la vertical, ¿no? Y ahora tenemos el punto A con su proyección. También ponemos aquí la proyección, vamos a proyectar el punto también, esto es P1, esto es P2, y aquí tenemos A, esto es A1 y esto es A2, ¿no? Bueno, y decíamos entonces que el plano vertical que contenía esa recta, este plano, era tal, vamos a continuarla un poco por debajo, así, ya que este plano ahora también termina aquí, ya que corta este otro. Y viene por aquí, ¿no? Entonces marcamos un poco más las líneas y marcamos más esta línea, ¿no? Bueno, para hacer una mejor intuición también del ejercicio, ya que por aquí trajimos este plano, entonces vamos a terminar un poco este plano, termina aquí y ahora viene por aquí detrás. Bueno, y le damos un poco de sombra. Entonces también vamos a hacer aquí esto. Se corta aquí en un punto. Bueno, el punto de corte, realmente el plano pasa por aquí. O sea que el punto de corte sería este. Entonces no valdría hacer eso, sino que por aquí vendría el corte. Hasta aquí, ¿no? Ya que por aquí corta la recta que contiene el plano vertical. Eso quiere decir que realmente ahora este plano está todo por delante, ¿no? O sea que esta sería la intersección con el plano vertical que la contiene, ¿no? Algo como esto, así. Mientras que esto ya está por detrás. Por lo tanto, podríamos un poco sombrear por aquí y un poco sombrear por aquí, por ejemplo. Y también por aquí debajo. De esta manera, pues ya nos hacemos una idea mejor de lo que puede ser la interpretación espacial del ejercicio. Si
siempre conviene tener una interpretación espacial porque nos va a dar información real de lo que estamos haciendo. O sea, no hay que hacer ejercicios de concepción espacial bajo concepciones puramente planas. O sea, sería un absurdo, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya... tenemos la situación de la recta que viene por aquí. Entonces vamos a marcar la posición. Tenemos el punto dado por sus proyecciones. Vemos que pasa por este punto. O sea que la recta tiene estas dos proyecciones y ahora hace esto. Corta aquí y ahora hace, por ejemplo, esto. Entonces llega, por ejemplo, hasta este punto. Es el punto A1, vamos a ponerlo aquí. Y ahora bajamos una vertical y aquí marcamos esta distancia, ¿no? O sea que en realidad tenemos esta medida y esta otra. Bueno, ya tenemos entonces las proyecciones de la recta, ¿no? Podemos hacer esto si vemos que una traza es esta, ¿no? Que es este punto, y luego corta aquí, corta la recta en este punto, ¿no? O sea que seguimos prolongando y esto vamos a llamarle P1, P1 y P2. Este punto era T1A y ahora continuamos por aquí hasta el punto A1, ¿no? Y el punto A2. Al girar el plano vertical, este punto cae aquí, A2, ¿no? Mientras que A1 está aquí. Con lo cual ya tengo el punto A2, A1 y P2, P1. Entonces la recta pasa por P1, A1, la proyección de la recta, y la otra proyección es esta, ¿no? Y tenemos que esta es la proyección en planta. Vamos a ponerla en otro color. Aquí, y como P2 está aquí y A2 está aquí, la proyección en alzado pues necesariamente también pasará por esos dos puntos, ¿no? O sea, será la proyección de este punto es esta y la proyección de este punto es esta. Entonces ya tenemos todos los puntos perfectamente definidos. La recta viene determinada por este segmento aquí y la prolongación que corta aquí a la intersección de esta recta con la línea de tierra y luego continúa hasta aquí abajo, ¿no? Ya que en realidad este plano al girarlo, pues esto viene, como decíamos, a parar aquí, ¿no? O sea que se produce el giro de todo esto, ¿no? Bueno, tenemos este A2 y luego tenemos aquí el otro punto, aquí corta en el plano horizontal y aquí en el... perdón, en el plano vertical y aquí en el plano horizontal, TA1, ¿no? Bueno, pues esa sería... A ver, parece que está saliendo un poco fuera. Esa sería entonces ya la representación de esa recta. Bueno, por último se pide calcular la intersección de esa recta que corta a los dos planos de proyección y que pasa por... en este caso vemos que este tramo corresponde a este primer cuadrante. Este segundo tramo hasta aquí corresponde al segundo cuadrante y luego por aquí debajo ya corresponde al tercero, ya que esto es primero, segundo y tercer cuadrante, ¿no? Bueno, y se nos pide por último calcular la intersección con el plano bisector. Entonces, si marcamos por ejemplo aquí el plano bisector, vamos a ponerlo aquí para que se vea, le damos la vuelta al ejercicio para que se vea mejor. Entonces tenemos que la recta hace algo como esto, así. O sea, viene por aquí, corta por ejemplo aquí, y vemos que es este triángulo, y ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces tenemos la recta con esta proyección y esta otra, ¿no? Entonces, esta recta tenemos con el primer plano bisector, que es el que viene por aquí, pues proyectamos este punto y proyectamos también
este punto y tenemos la tercera proyección de la recta, ¿no? Entonces, donde esta proyección corte a la prolongación de la traza del primer bisector, bueno, vamos a hacerlo mejor, el bisector viene más bien por aquí, este es el punto de intersección, entonces ya lo proyectamos aquí, se acabó esta parte del ejercicio. O sea que lo único que hemos hecho ha sido aquí hacer la representación, vamos a ponerlo aquí, del bisector. Y aquí en el perfil representar la recta también. Proyectamos este punto de la recta, o sea, proyectamos este aquí, el punto M, queda aquí M', ¿no? Bueno, aunque tenía otro nombre, ¿no? Y ahora proyectamos este punto. Este punto tiene esta cota y tiene este alejamiento. Eso quiere decir que la recta es esta. En este caso se corta ahí más lejos, ¿no? Y donde corte, pues traemos por aquí una línea en alzado y una línea horizontal en planta. Y ya que tenemos esa línea horizontal por aquí, tienen las dos la misma medida, es igual el alejamiento que la cota, por lo tanto lo único que tenemos que ver es si esto es P1, pues esa línea corta P1 aquí detrás, ese es el punto de intersección. Corta a esta línea P1, no, esto era A1. Corta a su 2, por ejemplo, aquí detrás, pues ese es el punto y los dos puntos quedan alineados y a igual distancia respecto a la línea de tierra. Esa es la intersección con el primer plano bisector, ¿no? Mientras que si hacemos la intersección, bueno, vamos a hacerlo para que se vea, vemos que realmente este punto ha venido proyectado aquí, ¿no? Y tenemos que este punto lo proyectamos aquí, por tanto la proyección de la recta es esta, corta a esta en este punto. Hacemos una línea horizontal y esta horizontal corta a esta en este punto. Y esto también lo proyectamos aquí abajo y con la misma medida, ya que es un cuadrado, vendrá por aquí. Y corta a esta recta en un punto alineado con este. Estas dos medidas son iguales. Esa es la intersección con el primer bisector. Y ahora con el segundo bisector. Entonces lo dibujamos bajo otro punto de vista, lo ponemos un poco más así. Tenemos otra vez lo mismo, tenemos aquí la línea. Bueno, estas son coincidentes y ahora el plano de corte debe ser este de aquí, ¿no? Bueno, como aquí se ve bastante mal, aquí lo vamos a ver mejor. O sea, tenemos aquí el plano bisector que viene por aquí todo, ¿no? Y también viene por aquí abajo. O sea que este va a ser el plano que biseca el segundo cuadrante y el cuarto, ¿no? Viene por aquí. Y ahora como esto ya pusimos este plano, pues va a cortar a este. ¿Dónde lo corta? Pues bueno, habría que hacer esto, subirlo, etcétera. Pero bueno, vamos a dejarlo así insinuado ya para no complicar más las cosas. Entonces tenemos esto y lo que tenemos que proyectar es este punto de intersección. Este punto de intersección lo proyectamos aquí, tenemos ese punto en el perfil. Si ahora proyectamos otro punto aquí sobre el perfil, ¿no? Tiene esta cota, la ponemos aquí, proyectamos, seguimos la dirección de la línea de tierra. Y tenemos aquí el punto. Eso quiere decir que la proyección de esta recta sobre este plano que pasa por estas dos líneas, pues pasará por este punto y por este. O sea que esta es la recta. Y como vemos, esta recta corta aquí en el bisector, ¿no? Bueno, pues ese es el punto que sabemos que tiene igual cota que alejamiento. Bueno, pues entonces proyectamos la recta tal y como dijimos. Tenemos la proyección de la recta, ya la teníamos de antes, que era esta. Y tenemos el plano bisector segundo, que es este. Como vemos es este, y estamos girando este plano y lo hemos superpuesto su traza sobre este plano, ¿no? Entonces, esta es la traza y por tanto viene por aquí. Y como la representación de la recta era esta, que es realmente esta, la llamaremos A3. Esta de aquí, pues vemos que A3 corta el bisector en este punto. Y ya sabemos que aquí el alejamiento es igual que la cota. Bueno, pues ya solo tenemos que proyectar
este punto sobre las dos líneas. Y como la cota es igual al alejamiento, va a coincidir ahí en la intersección de estas dos líneas. Porque si realmente este punto se proyectara, por ejemplo, aquí, y la otra medida se proyectara, por ejemplo, aquí, pues tendríamos que este punto no pertenece al segundo bisector, ¿no? Entonces, la única condición es que un plano bisector sea tal que todos sus puntos se proyecten en un... Lo vamos a poner aquí. En el plano bisector, todos los puntos se proyectan a igual medida aquí que aquí. Entonces, al abatir el plano vertical, ¿no? Al abatir este plano vertical, esto coincide con esto. Entonces, el único punto común a las dos proyecciones de la recta que cumple esa condición es la intersección. Entonces sabemos ya que realmente cuando hagamos esta línea va a cortar aquí en un punto y al proyectar este punto, pues queda aquí. Bueno, ni qué decir tiene que todo este cálculo lo habríamos ahorrado solo diciendo que la intersección de las dos proyecciones es el punto de intersección del plano bisector con esa recta. Pero conviene entender los procedimientos que seguimos, porque eso es seguir una fórmula o una receta, pero sin saber lo que hacemos. Una vez que hemos hecho esto y hemos proyectado aquí y vemos que esta medida es igual que esta y que cuando giremos el plano vertical, este punto va a coincidir con este. Por tanto, ese punto tendrá las dos proyecciones coincidentes. Y el único punto de estas dos proyecciones que es coincidentes ambas, pues es esto. Porque cualquier otro punto, por ejemplo este, que en este caso estaría en el primer cuadrante, no son coincidentes. O por ejemplo este, que en este caso estaría en el segundo, tampoco. Entonces la única condición es que este punto pase por dos proyecciones, por el punto de intersección de las dos proyecciones. Y ese será siempre el punto de intersección con el plano bisector segundo.